Pues ahí tenemos a Maina Beer. Todos deberíamos ser como ese pájaro, fuertes, a pesar de que es un pájaro, no habla y camina, y aparte pues anda cabizbajo, pero tiene muchos poderes. Así deberíamos de ser nosotros para tener la facultad de no caer en las tentaciones de los vicios que no tanto nos perjudican. Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que al final, cuando iban a cobrar la semana de salario, todos los compañeros se juntaban y empezaban a hacer planes para comprar cheve, para festejar el fin de semana. Y pues lógicamente todo ese festejo se llevaba la mayor parte del ingreso que cobraban los muchachos, los compañeros. Entonces yo me ponía a pensar, ¿por qué hacen eso si tanto que se jode uno para trabajar, son tanto que lo negría el patrón para que el fin de semana te gastes la tercera o la cuarta parte del salario en una borrachera que te dura 4 o 5 horas? El otro día amaneces todo crudo, todo desorientado en tiempo y espacio, y con poco dinero y con una cruda espantosa. Esa es una controversia, una cosa absurda de la vida. Ese pájaro que vimos ahorita, el Maina Beer, es un pájaro que pues tiene mucha, mucha templanza, mucho valor y es poderoso. Todos le tienen miedo, ya lo vieron. Es una caricatura que se creó en 1939, por ahí ya tiene su rato que salió. Pero anteriormente se discriminaba mucho a la gente de color, a la gente negra. Y pues sacaban un cazador negro que se llamaba Inky, ahí en esa caricatura. Creo que el que hizo esa caricatura fue Chuck Jones, un caricaturista estadounidense, me parece, de la ¿cómo se llama? Creo que eran los Looney Tunes o algo así. Alegrías Animadas de Ayer y Hoy, que se llamaban. Anteriormente, cuando lo veíamos nosotros, cuando estábamos chavillos, era muy popular esas caricaturas. Y es lo que debemos de aprender, como les digo, debemos de aprender de las caricaturas y de todo lo bueno para nosotros tener ese antecedente y ser fuertes en lo que hacemos en la vida. Resulta de que pues estamos influenciados por todo tipo de publicidad. Ya ven las botellas de esas de buchanas, las botellas de whisky, dicen ahí, bajo la aprobación de su majestad, la reina. Y todo el mundo dice, digo, pues yo estoy tomando una bebida que la aprobó la reina de Inglaterra. Sí, pero resulta que la reina de Inglaterra se está beneficiando con lo que tú estás pagando por ese whisky, porque ellos cobran dinerales de impuestos para que ese vino se difunda en todo el mundo. Entonces, parte de tu borrachera, parte de lo que tú estás comprando, bueno, siempre y cuando la bebida sea genuina, porque a veces te venden bebidas piratas, va a los bolsillos de la reina y del gobierno inglés, porque allá es donde se fabrica el whisky, ellos tienen la denominación de origen. Pues bueno, resulta que el vicio nos merma gran cantidad de capital, siempre ha sido así. Y si yo me pongo a pensar, si los muchachos desde los 18, 19, 20 años empiezan, es más, desde los 11 años empiezan a cuidar cada moneda que llega a su bolsillo, cada moneda que les otorgan sus padres o sus padrinos, sus tíos. Cuando lleguen a la edad de unos 40, 45 años, hasta los 50 años, van a tener un capital suficiente para ya no trabajar, para jubilarse a los 50 años, para no esperar hasta los 60, 65, a ver qué pinchurrienta pensión les da el gobierno. Si en caso de que seas un trabajador miserable como yo, que te van a dar que cobramos el salario mínimo, pero cuando tienes la gran fortuna de trabajar para el gobierno, que ahí sí es una cosa muy distinta, porque simplemente algunos trabajadores del gobierno les dan hasta 3 meses de aguinaldo, a lo mejor hasta 4, y podrían darle más, porque pues también les dan otras cositas ahí, bonos, no sé qué cosas, pero total, que ellos salen bien librados con la cuestión del salario y las prestaciones. Pero bueno, es cosa aparte, cada quien tiene la suerte o la capacidad para poder llegar, la capacidad intelectual para conseguir un buen trabajo. Pero bueno, nosotros los que estamos de la escala más abajo, pues vamos a batallar para mantenernos, pero si nos hubiéramos puesto abusados desde que teníamos 12, 13 y que empezamos a ganar la moneda,
Ahorita a los 40, 45 años, a los 50, ya con el capital que tenga uno, con el negocio que tenga, no habrá necesidad de trabajar, pero siempre y cuando empiezas a cuidar el dinero desde pequeño, desde chico. Y eso es lo que deben de hacer todos los muchachos que no lo hacen porque estamos a merced del consumismo y de todo aquello que toda la publicidad que nos hace deshacernos de nuestro capital y nuestro dinero que empezamos a ganar a temprana edad. Bueno, pues también les quiero decir, miren, aquí tengo yo un cuadro que nos encontramos en un rancho. Miren, aquí se ve. Este cuadro, había varios y resulta que este cuadro me lo dieron a mí. Yo no lo tomé, me lo dieron, pero ya está deshaciéndose como pueden ver. Pero antes de que se eche a perder, les quiero mostrar aquí cómo en algunos casos la gente hasta alardea de ser borracha, que le pone sus cuadros en la cantina o en donde tiene ahí sus bebidas. Y miren nada más, aquí se ve pues la gente que me imagino aquí acaban de cobrar su salario, estos corraleros, y ahí están ingiriendo sus pomos de pulque, y el otro que está como piquito todo idiota acá, ven. Y fíjense los huaraches todos feos que se usaban antes de pura correa, y los pies todos callosos, todos feos, porque pues el trabajo antes era muy 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 bárbaro. La gente se jodía a trabajar porque antes no había máquinas, no había tractores, y pues tenías que andar entre el monte echándole ganas, piscando menequén, cosas de esas. Y pues y ahí imagínense el poco dinero que gana la gente y gastándolo. Y luego la gente alardeando, poniendo en sus cantinas este tipo de cuadros. Y créanme, el rancho donde estaba este cuadro está destruido totalmente. Se acabó. Se acabó porque la gente que administraba y que era dueña de ese rancho tenía malas conductas. Y todo el rancho estaba quemado y todos esos cuadros se desparramaron. Ahí estaban abandonados prácticamente, y la gente que fue ahí a visitar ese rancho, que no era dueña del rancho, claro, pues recogió esos cuadros y no me lo dieron a mí, y aquí lo tengo. Y como ven, ya se está deshaciendo, pero antes de que deshaga, dije, voy a hacerles un video a la gente de YouTube para que se den cuenta de que el vicio no tiene nada, no nos deja nada bueno. Lo único que hace es quitarnos el dinero y hacernos correr riesgos que nos pueden afectar. Que podemos correr un riesgo de que nos pase algo por andar entre las patas de los caballos, como decimos vulgarmente. Entonces les digo, amigos de YouTube, a todos los muchachitos que ven este video, tengan templanza, así como el Maynavir que les presenté en un principio, para no caer en la tentación y que ustedes tengan una vida larga, larga, que no vaya a pasar que algún día estén en una cruz ahí por la carretera, que diga, nació en 1970 y murió en 1990, 20 años o 25, que muchas cruces así están porque andan paseándose en estado borrachín con sus amigos y es cuando sufren los accidentes. Y yo lo que les digo esto porque a mí me fue muy mal cuando estaba chavo, tuve muchos problemas con la beberecua y no quiero que a ustedes les pase. Yo quiero que les pase y pues ese es mi consejo que les doy, porque ya ahorita, si yo me hubiera dado cuenta de lo malo que era eso cuando estaba joven, tal vez ahorita ya no tuviera necesidad de trabajar y a lo mejor ya estuviera yo rascándome los ex, como decimos vulgarmente. Bueno, amigos, ya no los canso con esos comentarios, que estén muy bien, cuídense mucho. Yo soy Piquincito, le Piquinsua. Chao, hasta luego.